Dios le bendiga a todos los hermanos en Cristo Jesús. En este momento queremos informarle que hubo un terremoto de 0.49. El epicentro fue en Montecristi, Villa Vázquez. Hoy estamos a 10 de noviembre. Dios le bendiga. Esperamos que no haya acontecido nada lamentable y que el Señor tome el control y el dominio de todas las cosas que están aconteciendo en este mundo. La iglesia le resta orar, la iglesia le resta estar en comunión con el Señor, porque hay señales que se están cumpliendo y lo estamos viendo a diario. Así que, iglesia de Cristo, percíbase cada día. Esto no es para que usted se alarme. Esto es para que usted entienda que cada día debemos de estar preparados para lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Repito, de 4.9 fue el terremoto, se sintió muy fuerte en el lugar donde vivimos. Y vimos las mesas entremecerse. Lo vimos muy bien de donde estábamos. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Para adelante en Cristo Jesús, confiado siempre en el Señor, no importando cuál sea la situación, cuál sea lo que te, no importa lo que te aconteciera. Siempre hay que confiar en el Señor. No es para alarmarse, no es para que uno se vuelva loco, porque esto todo está escrito en la palabra del Señor.